I ara veureu l'obra d'un artista que busca la bellesa a través de tot el contrari, a través de la deformitat. És el sevillà Miguel Leal, que aquests dies ens mostra la seva particular visió del rostre a la galeria Arte Vistas. Los rostros y las caras y los personajes que tengo son un poco una búsqueda de la belleza a través de lo que sería todo lo contrario, a través de, bueno, de estéticas deformadas, de rostros un poco agónicos, de la belleza a través de lo que a priori no se considera como tal, no se considera como bello. El contrast és el punt de partida amb què Miguel Leal comença aquest viatge interior. Una batalla entre el blanc i el soroll, entre la bellesa i la deformitat, entre la calma i el caos. Una mirada grotesca amb què l'artista vol, sobretot, provocar l'espectador. Esa es la intención, al final, el no dejar indiferente. Que ya sea para bien, ya sea para mal, ya sea para que te guste o para que no, o para que te produzca rechazo, o para que te produzca empatía. Pero que no te quedes parado. Mira, sí, a simple vista me dan como un punto caótico, pero tengo la impresión de que el artista empieza como a encajar piezas. Lo que ha hecho es poner algunas partes del cuerpo, empeorar algunas partes del cuerpo, entre comillas, jugar con la parte de las dentaduras. Afincat a Barcelona des del 2006, el sevillà Miguel Leal incorpora per primer cop el collage a les seves creacions. La seva última exposició, The Rainbow is Gone, és en essència mutació, surrealisme i distorsió fins a la mínima expressió. Nunca sé cómo va a terminar, nunca sé cómo va a terminar la obra. Y eso me gusta porque adquiere una vida propia, una identidad, y ella misma va saliendo adelante. Entonces voy jugando un poco con lo que me va saliendo. Entonces puede ser que tuviera una idea preconcebida, pero a la mitad pegó un cambio ella sola y completamente diferente. Un poco el accidente, un poco jugar. Al final, tengo la suerte de que tengo un trabajo que disfruto como un niño y eso me gusta, ¿no? El estar jugando siempre como un niño a la hora de trabajar. Doncs li proposarem un joc, a veure què l'inspira l'Àrtic a Miguel Leal. Pues nada, os dejo un regalito recién salido del horno, a ver si os gusta, espero que os parezca bien. Moltes gràcies al Miquel Leal, pensarem el quadre aquí a la paret de l'Àrtic. I ja tenim amb nosaltres a l'Albert.